¿Qué tal? Soy el profesor José Franco Mendoza Poblete y quiero saludar especialmente a todos los maestros de la Ciudad de México. También de esta manera quiero hacer llegar un saludo a los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 28, pero especialmente en esta ocasión me quiero dirigir a mis alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 28, al primero H, al primero K, al primero L, al primero I y al primero J. Jóvenes, quiero mandarles un enorme abrazo a todos ustedes porque todos nos dimos cuenta de la situación que vivimos el 19 de septiembre, el gran terremoto en la Ciudad de México. A partir de ese momento nosotros estuvimos estableciendo estrategias de enseñanza a través de la plataforma de Kuiper School y de esa manera hemos estado trabajando. Yo los invito para que ustedes sigan entrando a la plataforma y vayan realizando sus actividades. En esta ocasión vengo con ustedes porque tenemos que trabajar ya con el segundo bloque. Recuerden que el segundo bloque nosotros lo tenemos que elaborar. Si recuerdan, antes de la situación del temblor, nosotros elaboramos la carátula del primer bloque y establecimos los elementos que van en el bloque 1, pero ahora sería el bloque 2. En el bloque 2 vamos a poner los temas, el aprendizaje esperado, un dibujito que haga referencia también a el bloque 2. En esta ocasión vamos a empezar con el primer tema y el tema se llama Dinámica de las capas internas de la Tierra. Las capas internas de la Tierra tienen mucha importancia en nuestra vida, ya que sobre la corteza terrestre el ser humano realiza las actividades económicas, las actividades culturales, las actividades políticas y sociales. Eso lo vimos en el primer bloque. Y eso lo estamos tomando como conocimiento previo para entrar de lleno a nuestro tema, que sería el tema número 1 del bloque número 2, dinámica de las capas internas de la Tierra. Aquí yo les traje un diagrama, tenemos el núcleo. El núcleo se divide en dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. Después tenemos el manto, y el manto también lo podemos dividir en dos partes, que sería el manto superior y el manto inferior. Después tendríamos nosotros la corteza terrestre, que es la capa superficial que envuelve a la Tierra. Después, yo les voy a dar las características. Aquí en esta lámina voy a ir desglosando. Tenemos el núcleo. El núcleo es la capa más profunda de la Tierra y está constituida por hierro, níquel y otros elementos. Su radio es de 3.485. En el diagrama anterior les mostré lo que es el núcleo interno y el núcleo externo. Podemos decir que el núcleo externo y el núcleo interno es tan grande como si lo comparáramos con el planeta Marte, para dar nada más un dato y para que ustedes hagan una comparación. El núcleo interno es sólido y sus temperaturas van de 4.000 a 5.000 grados centígrados y está compuesto por los materiales más pesados. El núcleo externo es líquido y tiene una temperatura aproximada de 2.000 grados centígrados. ¿Cómo podemos pensar que se formó la estructura interna de la Tierra? Podemos tomar como ejemplo, como si nosotros tomáramos un recipiente y en este recipiente lleno de agua, nosotros le arrojáramos diferentes materiales. Los materiales más pesados serían al fondo del recipiente y los materiales menos pesados, un poquito más ligeros, se quedarían en medio. Y los materiales como maderas o hojas secas se quedarían en la superficie. Así de esta manera nosotros podemos comparar a la corteza terrestre con esos materiales superficiales. A continuación, les voy a mencionar las características del manto. El manto tiene un grosor de 2.900 kilómetros
de rocas de hierro y magnesio. Tiene una temperatura de 3.000 a 4.000 grados centígrados. El manto inferior, su estado físico es sólido. El manto superior presenta un estado viscoso y es aquí donde se producen los movimientos de la corteza terrestre. Los movimientos de la corteza terrestre, si podemos nosotros hacer alusión a lo que sucedió el 19 de septiembre, bueno, más adelante nosotros vamos a hablar en este bloque sobre lo que es el vulcanismo y la sismicidad. Por lo pronto, yo les dejo estos datos de lo que está integrado el manto. La corteza terrestre que les mencionaba hace un momento, que es donde se realizan las actividades económicas, culturales, políticas y todo lo demás que nosotros ya vimos en el bloque número 1, es la capa superficial de la Tierra donde habitan todos los seres vivos. Su grosor varía de los 75 kilómetros a los 7 kilómetros. Está compuesta por rocas sedimentarias y graníticas. La corteza continental corresponde a los continentes y está compuesta por sílice y aluminio. La corteza oceánica, en ella se asientan las aguas oceánicas y se compone de sílice y magnesio. Esto que acabo de hablarles sobre la dinámica interna de la Tierra, sobre la estructura también, solamente es un ejemplo para que ustedes sigan trabajando con su libro de texto. En la página 64 me gustaría que ustedes contestaran las preguntas que se encuentran en esta página, que servirían como conocimientos previos para que ustedes manejaran un poco más de información sobre este tema. Los sigo invitando. Después de esto, les voy a pedir que los cuadros sinópticos ustedes vayan adicionando más información para que el cuadro sinóptico quede completo. Por otra parte, también les pido que sigan entrando a la página de Kuiper para que sigamos trabajando nosotros. Lo del terremoto, jóvenes alumnos, sí es una situación muy fuerte, pero sin embargo, los maestros de la Escuela Secundaria Técnica 28 tenemos toda la decisión de seguir trabajando con ustedes y personalmente yo, su servidor, el profesor José Franco Mendoza Poblete, quiero seguir trabajando a través de la plataforma de Kuiper School y después, cuando la situación ya lo amerite, nosotros podamos estar trabajando ya en nuestra escuela. Les mando un gran abrazo y adelante.